Tiro libre que tiene que tomar Hernán Novik. Reitero, desde el sector izquierdo con botín derecho. La va a levantar el número 10. Atención, van varios, van toda la artillería de Boston River a buscar el golpe de cabeza. Advertencias de rigor del árbitro del partido. A 6 minutos del segundo tiempo, 0-0. Somos Toya y Viña por el espectador y el circuito Cori con la tercera fecha del torneo clausura. Levanta sus dos manos allá Novik para tomar el tiro libre. Ahora mete centro, bueno. Oh, la saca Menose con golpe de cabeza. El balón que va hasta la mitad de la cancha. Recoge Emiliano Sosa. Viene jugando cortito para Martín Fernández, salido del círculo central, levanta centro frontal, va Emiliano Gómez, gana Menose sacándola con golpe de cabeza, pero le queda para Beltrán. Beltrán se manda por la derecha, encara allá Beltrán a Maxi Olivera, que quedó ante la salida de Lucas Hernández como lateral. Le quitó Maxi, notable, se va Maxi, le cometen falta, para mí lo estaban cabeceteando, pone para Arizo, Arizo camino al gol, solo cara a cara con el arquero, grita el primero de Peñarol, Arizo viene, está gol. No lo griten, muchachos, acá al lado. Offside de Arezzo, que picaba muy solo, es cierto, que marcó en línea Boston River también, pero me deja alguna duda, quizás estaba 1.5 metros adelantado, pero Arezzo se mandaba, hizo lo que tuvo que hacer, definió notable y después preguntó, ¿estaba en offside o no estaba en offside, Seré? A primera vista estaba en offside, a primera vista, ¿no? Pero hay que ver, justito en el momento que parte el pase, a ver si está adelantado o no. No, está habilitado. Sí, para mí está habilitado. Para también. Mí está habilitado. Viendo reiteración, está habilitado. Gran jugada de Olivera que recupera y pone un pase brillante, profundo para Arezzo que pica y define cruzado. Para mí es gol esto, Julio. Veremos qué dice el VAR. Lo van a revisar primero. Lo que hay que chequear es si está cruzando la mitad de la cancha. Y después, creo que sí está cruzando la mitad de la cancha, pero hay un jugador de Boston River que está incluso más atrás y por lo tanto estaría habilitado. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Bueno, bueno, bueno. En línea de este lado es Marcos Rosamén, que levantó la bandera. Están revisando la incidencia en el VAR. Es solamente trazar líneas. En la VAR en cuestión es Pablo Larena. Señoras y señores, la hinchada grita. Y si todo va como dicen los comentaristas, con repeticiones mediante, va a ser gol de Arizo. Atención, señoras y señores. Esto es lo nuevo que tenemos, no tan nuevo en el fútbol, pero hay que esperar. Hay que esperar para gritar. 8 minutos del segundo tiempo ya. Picaba aparentemente habilitado Arizo. Luego del robo de Maxi Olivera por el sector izquierdo. Se dilata el trazado de las líneas. Atención, protestas varias de los jugadores sobre el árbitro, que se pone la mano en el oído diciendo: no depende de mí, muchachos, tendrán que trazar las líneas. Mucha expectativa, los hinchas que miran hacia la bancada de prensa para que les devolvamos alguna impresión. Señoras y señores, seguramente sea gol de Peñarol, todavía no hay decisión, todavía no hay veredicto. Se puede venir el grito de gol del árbitro del equipo de Peñarol, mientras el árbitro del partido es rodeado ahora sí por casi la totalidad de los jugadores. Algunos se arriban, el árbitro sale para buscar mejor comunicación. Todas las miradas hacia él. Rosamel levantó la bandera cuando picaba eso cara a cara con el arquero, reitero, tras asistencia de Maxi Olivera, en posición dudosa, en posición polémica, pero según las líneas es muy probable que sea gol de Peñarol. Se estira ya inexplicablemente la decisión. Todavía no hay dictamen, ya más de un minuto de la definición y del grito de gol de Peñarol, que quedó trunco y que podrá encontrar la continuidad y el desahogo en instantes nada más, pero no hay veredicto. Todavía quedan Gianfranco Ayala y Leo Coelho hablando con el árbitro. Ya todos se han ido resignados a esperar el destino que vendrá indicado desde el VAR, y que será seguramente el mensaje y la seña del árbitro lo que desata un grito furibundo de gol o una enorme protesta de la hinchada de Peñarol. Inexplicable, ya para mi gusto, tanta espera, ¿eh? Inexplicable, inentendible, ya irrita, enoja a propios, a extraños, a hinchas de Boston, a hinchas de Peñarol, a neutrales, aficionados del fútbol. Más allá de uno que uno esté a favor o en contra del VAR, ya esto es insoportable.
Todavía no le dicen nada al árbitro Diego Jorge. Sí, hay una cosa, ¿no? La repetición que acabamos de ver por televisión es en un ángulo totalmente fuera de lo que es la línea desde donde parte Arezzo, que es totalmente distinta a la línea donde está el línea. Es una cámara que está prácticamente a la altura del área grande. Entonces, yo te digo mi impresión, capaz que están demorando porque es milimétrica la situación, en otra cámara, ¿no? Desde el lugar donde estamos nosotros, para mí era offside. Después de ver la primera reiteración, para mí no es offside. Si bueno, va a verla al VAR. Si están demorando. Va a verla el árbitro al VAR. No entiendo. Esto es para trazado de líneas y más nada. ¿Qué tiene que ir a ¿Sabés una cosa? Le estaba diciendo a Diego. Capaz que en la jugada donde roba la pelota Olivera, puede haber alguna falta. Que se haya ido. Sí, esas son las posibilidades. Offside no puede revisar el árbitro porque eso es una jugada objetiva que con trazado de línea se revisa tranquilamente. Quizá por ahí está la explicación de por qué la demora, ¿no? Porque si no, no podía demorar tanto. Ahora habrá que ver qué es exactamente lo que quiere revisar y ahí podremos decir si... Bueno, pero acá, yo estoy mirando el monitor que tenemos aquí en el Parque Artigas y lo que están mostrando es el pase de Olivera. O sea, esa jugada no es revisable por el árbitro y aparte no es offside. Cada vez que la veo me convenzo que no es offside. Sí, pero fíjate que estamos viendo en un monitor que no debería ser el mismo que ve claro, el árbitro. Claro, ¿no? Por eso digo que estamos viendo un monitor que está atrás del arco. El árbitro tiene que estar mirando otra cosa, que puede haber sido un posible foul de Olivera cuando recupera, que puede haber sido algo anterior, pero el offside no existe y aparte no creo, o sea, no entendería por qué demoró tanto. Pero bueno, hay que esperar, Julio, acá es así, hay que armarse de paciencia con la tecnología. En este 2023 convertite en un cyborg exterminador de ratas con Terminator raticida de laboratorios Microsures y deciles hasta la vista plagas. ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Tanto esperar! Tanta decisión, tanta irritación de los hinchas para desahogarse en este momento en un grito furioso y en el insulto al lineman y en el festejo de Arezzo. Que descuento por si ya se olvidaron porque hace varios minutos que la robó Olivera en la izquierda, muy bueno, y que tiró el pase a Arezzo que se fue camino al gol y que definió notable ante Santiago Silva tocando a colocar la pelota sobre la mano izquierda del guardameta, el arco de la calle Blandengue, el que está bien duro y en guardia es Peñarol, que quiere seguir arriba en la anual. Arezzo marca el tanto de apertura ya en el arranque del segundo tiempo. No sé en qué minuto fue el gol, pero ya tenemos 13 y Peñarol le gana a Boston River 1-0. Y es que está muy bien es Arezzo, ¿verdad? Porque aprovecha todo lo que le tiran, todo lo que le dan, se fue solo. Para mí, como dije después de la reiteración, offside no era, definió muy bien frente a Santiago Silva. Para mí van 8 minutos, estamos en 13, 5 minutos para definirlo. Pero bueno, si fue gol válido, está bien que se revise. Toda la emoción del fútbol está en Tuya y Mía por El Espectador.